Y hay ataques especulativos asociados a hechos políticos, a campañas que empujan a la gente a comprar dólares diciéndole que, se va, que va a haber una enorme devaluación, que el gobierno va a tomar esta decisión, que cualquier minuto se pase. Bueno, evidentemente, mucha de la gente que lee los diarios, que lee esos diarios, que se dedican a sembrar miedo, entonces creen en esto y corre a buscar moneda, que escucha a economistas que catastróficamente dicen que viene la debacle a la vuelta de la esquina. Pero la verdad es que esto no ha ocurrido, hemos tenido una trayectoria terriblemente uniforme en nuestro tipo de cambio, la podemos sostener porque disponemos de divisas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ese mal endémico de la economía argentina, la poca confianza en la moneda que ha llevado a tesorar, a tesorar fortunas no declaradas en dólares o pequeños ahorros destinados a, a preservar ese valor en dólares, estamos queriendo encauzarlo hacia lo que es más seguro, el activo más seguro, el activo más rentable de nuestra economía y en esta situación de incertidumbre mundial probablemente uno de los más rentables que puede haber, que es la inversión en bienes, la inversión en cosas, la inversión en activos estratégicos, la inversión en inversiones, la inversión en energía y la inversión en construcción. Hemos ideado instrumentos para permitir que esa disponibilidad de divisas, que está ociosa, como decía el ministro, vaya hacia algo productivo que además va a permitir alimentar la cadena esta de crecimiento con inclusión social que es la clave y es la receta para revertir una historia reciente de desindustrialización y cada vez más especulación y financiarización lo que se va a generar es un instrumento un certificado de depósito en dólares eh, que tiene como el CEDIM sí eh, que tiene como como objetivo, como bien planteaba recién Axel, eh, tomar parte de esos, de esos recursos hoy en gran medida ociosas, ociosos en, en, en moneda extranjera que tienen las personas físicas y las personas jurídicas en nuestro, en nuestro país y canalizar a través de las existencias y las tenencias de dólares que van a ser exteriorizadas en el marco, eh, en el marco de esta ley transformándolas en, en ahorro que pueda ser orientado pa, en este caso específico del certificado de depósito para inversión hacia eh, inversión en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario. El otro instrumento, como les había anticipado, es el que está destinado al sector energético y que eh, se trata de el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico. Un instrumento que, como también les anticipé en la introducción, lo enmarcamos dentro de la nueva ley de mercado de capitales. Ahí está Alejandro Banoli cuando eh, discutíamos, propusimos, llevamos adelante este proyecto de ley, fue sancionado por el Congreso, dijimos que una de las partes importantes, uno de los objetivos sí, que nos habíamos planteado es la creación de nuevos instrumentos. Este, esta nueva plataforma de operaciones que eh, estamos eh, planteando llevar adelante en el marco de esa nueva ley es la que nos va a permitir llevar a la práctica este instrumento que hoy estamos eh, anunciando. Eh, por eso creemos que en este sentido el OADE va a ser el primer ejemplo de lo que entendemos como el nuevo mercado de, de capitales. Estamos planteando un instrumento que sea accesible para todas las personas con capacidad de ahorro, ya sea las, las grandes empresas o las familias con capacidad de ahorro. Moneda extranjera y divisas que estén en el país y o en el exterior al 30 de abril del 2013. Vuelvo a repetir. Moneda extranjera y divisas que estén en el país y en el exterior al 30 de abril de este año. ¿Cómo se hace? Si están en el país, se depositan en un banco local, privado o público. Si están en el exterior, se transfieren desde el exterior a nuestro país mediante la transferencia bancaria. Hay un dato saliente y es fundamental que lo tengan en cuenta aquellos que tienen sociedades, bienes en el exterior y que no estaban declarados. Se puede incluir el producido de la venta de otros bienes en el exterior, acciones, inmuebles, otras inversiones. Lo tienen que hacer dentro de esos tres meses. Todo lo que tienen hasta el 30 de abril, como dijimos, después que se promulga la ley, pueden incorporar los dólares a este sistema. Los euros, los reales, pueden incorporarlo a este sistema declarándolos, obviamente, es el producido de la venta, es deshacerse de una sociedad en un paraíso fiscal, es deshacerse de una cuenta en un banco que eh, no, lo tenían, no la tenían declarada, es comercializar una vivienda, un inmueble que no lo tenían declarado.